Buenas amigos, bienvenidos a Entropice. ¿Qué tal estáis, chavales? Hace unas cuantas semanas hice una encuesta para saber cuáles eran los jefes más difíciles de Elden Ring para la comunidad de este grandísimo juego. Muchas personas participaron y por supuesto le debo este vídeo a mis amigos del canal. Comentar que hice ya algún tiempo un vídeo de los jefes más difíciles de este juego, pero fue mi primera vez que luché contra ellos y bueno, la cosa ha cambiado con el tiempo, especialmente en nuevas partidas plus. Y es que Elden Ring tiene muchos jefes, pero siempre hay algunos que destacan entre los demás. From Software ha trabajado muy bien estos enemigos, dándole patrones de ataque que debemos de aprender, haciéndolos muy divertidos y desafiantes, que sinceramente dan satisfacción al vencerlos y que, ya que estamos acostumbrados a estos juegos, nos reconfortan a un nivel dios. Así pues, vamos con el veredicto final, los jefes más difíciles para la comunidad de Elden Ring. En el último lugar tenemos al gigante de fuego. Este enorme monstruo puede hacernos la vida muy difícil. Ya en su primer ataque creo que habrá hecho papilla al 90% de los jugadores. Esta bestia colosal es a veces lenta, pero sus golpes son muy poderosos y para el colmo tiene muchísima vida. De hecho, es uno de los jefes con más vida del juego. El siguiente es el cazador de esferas, un terrorífico enemigo que aparece por las noches en determinado sitio que, por cierto, también podremos luchar con él en el castillo sombrío, o al menos una variante de este enemigo. Si no usamos alguna de las builds que traigo aquí en este canal, se puede complicar muchísimo y los amigos del canal saben bien a lo que yo me estoy refiriendo. Sin ninguna duda, un enemigo que se puede complicar muchísimo. En este juego hay muchos dragones y hay uno que destaca entre los demás. Estamos hablando del señor dragón Placidusac, una monstruosa criatura con dos cabezas gigantes pero extremadamente rápido. Con el poder de teletransportarse y hacerte ataques de muerte instantánea, puede hacer que esta batalla se complique demasiado. Los jefes finales normalmente suelen ser, para la mayoría de los juegos, los más difíciles, por lo que Elden Ring también se apunta con el dúo Radagon más la bestia del círculo. Claro, podríamos separarlo, pero la realidad es que tenemos que luchar contra ellos dos de forma seguida, sin que se nos cure la vida y sin restablecer los viales. Especialmente la bestia del círculo, que tiene algunos ataques que la primera vez que lucha contra él no sabe ni por dónde te viene. Por cierto, en Nueva Partida 7, este jefe es terrorífico y sin una buena build se te va a ser muy complicado de matar. Los que llegan a esta dificultad saben muy bien lo que estoy hablando. El viejo guerrero Godfrey es uno de los últimos jefes del juego. Tiene una gran variedad de diferentes ataques que lo realiza en distintos tiempos y a veces puede incluso confundir el ataque que te va a hacer. Debe de saber dominar sus patrones y entender sus mecánicas. Su segunda fase, por cierto, es la más violenta y uno de sus agarres puede restarte el 90% de tu vida. El dúo Sacrodermo era muy raro que no apareciera por aquí. Debemos de luchar contra dos jefes al mismo tiempo. Cada uno de ellos podía atacarte a la vez, de una manera muy justa y traicionera. Tiempo después, From Software parcheó el juego para que no fuese tan dañino para las mentes de los jugadores. Y es que después, con ese parche, el que estaba más alejado ya no atacaría tan directo. Pero está claro que los jugadores no olvidaron el calvario que les provocó estos dos tipos tan raros. Llegamos ya a los tres jefes más difíciles, votados por los jugadores. Mok, señor de la sangre, es un monstruo increíblemente complicado, pues este te provoca el peor de los estados, hemorragia, con un daño demencial que para el colmo es rápido y su segunda fase se complica muchísimo si no usas la médica milagrosa especial. Es sin ninguna duda, y estoy muy de acuerdo con la mayoría, uno de los peores jefes de este juego, y de otros sublines, si hay que decirlo. Por cierto, mejor no decir su dificultad en la nueva partida 7. Clérigo Bestia siempre me ha parecido muy difícil. En la primera fase es rápido, golpea muy fuerte y suele saltar hacia atrás, haciendo que tengamos que ir detrás de él. En la segunda fase se puede complicar mucho si recibe uno de sus terroríficos ataques, que absorberá rápidamente tu vida en un breve periodo de tiempo. Sin ninguna duda, un gran enemigo a batir. Como es lógico, en el puesto número 1 tenemos a Malenia, diosa de la putrefacción, el gran calvario para la mayoría de los jugadores. Yo debo reconocer que la primera vez que luché contra ella me hizo sufrir, pero bien. Según fui aprendiendo más build y también, por supuesto, su debilidad, pues este jefe se me hizo mucho más fácil de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Pero debemos de reconocer que es un enemigo difícil, se mueve muy rápida y tiene ataques que hacen mucho daño, incluso un instant kill. Además, con su segunda fase que cura casi toda la vida de nuevo, complicando y alargando aún más la batalla, yo creo, y aquí sí que estoy muy de acuerdo con la gran mayoría de los jugadores, este jefe es sin ninguna duda el jefe más difícil de Elden Ring. En fin amigos, voy a hacer otra encuesta muy importante para hacer otro vídeo de Elden Ring. Estar atentos porque aparecerá en el apartado de la comunidad del canal. Vamos a ver cuáles son los jefes más difíciles, no solo de este, sino de todos los Souls.
puede que tengamos grandes sorpresas y traigamos a viejos enemigos de vuelta. Recordad, chavales, dadle al like si os gustó este vídeo, suscribiros, lo que no estáis, dadle a la campanita para avisar de nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima. Adiós.